Gente bonita, bienvenidos a su canal Con Sabor a Guerrero. El día de hoy vamos a preparar una riquísima receta que a mí me encanta, unas carnitas estilo Michoacán, pero a mi manera. Espero que les guste, así que vamos con los ingredientes. Para esta receta tenemos 7 kilos de carne de puerco, va surtidita, lleva pierna, espinazo, lonja, miren. Y la menudencia, aquí en Guerrero se conoce como menudencia, no sé ustedes cómo la conozcan. Para aromatizar la carne tenemos 2 naranjas, una cabeza de ajo, una cebolla morada, 10 clavitos de olor, una cucharada de pimienta negra y una rama de laurel. Le vamos a poner una coca de 200 mililitros y 3 kilos y medio de manteca de cerdo. Vamos a preparar un curtidito de cebolla con chile habanero y mango. Tenemos una cebolla, un mango, 6 chile habanero y limones. Y vamos a preparar una salsa roja. Para eso vamos a ocupar 2 jitomates, un trozo de cebolla, 3 dientes de ajo y un puño grande de chiles de árbol. Para la salsa voy a ocupar aceite de oliva, o ustedes pueden usar el de su preferencia. Tenemos sal al gusto. Y para las carnitas no puede faltar el cilantro. Pues ya tengo mi lumbre. Vamos a poner el cazo al fuego donde vamos a preparar las carnitas. Le agregamos la manteca. Y la vamos a dejar que caliente. Pues ya está caliente la manteca, le vamos a empezar a agregar lo que es la carne. Agregar ahorita. Le ponemos la cebolla, la rama de laurel y el ajo, pimienta y los clavos. Y ahora sí, aquí la vamos a dejar. Ahora vamos a partir las naranjas para exprimirlas. Ya está hirviendo la carne, ya pasaron 20 minutos. Ahora sí le vamos a poner el jugo de las 2 naranjas. Le ponemos lo que es la cáscara de la naranja, pero sin semilla. La cáscara es lo que le va a dar a la carne, la va a aromatizar muy bonito. Va a salir muy sabrosa la carne. Lleva las cáscaras de las 2 naranjas. Ahora le vamos a agregar el refresco de cola. Y ahora sí, ahí la vamos a dejar que siga hirviendo. Thank you.
Después de 40 minutos le vamos a agregar lo que es la menudencia, porque esta es más blandita. La menudencia se la agrego después de que han pasado 40 minutos cociéndose la carne. Y ahora sí, aquí la vamos a dejar. Y le agregamos sal. Ahora sí, la sal es al gusto. A mí me gusta agregársela así en este momento para que se le concentre bien la sal a la carne. Y es momento de retirar lo que es la cáscara de la naranja. Y está la otra que me hacía falta. Ahora sí, ya como tiene una hora ya cociéndose la carne, es momento de ponerle lo que es la lonja del cerdo. Y aquí se la vamos a dejar. Vamos a cortar lo que vamos a ocupar para la salsa roja, que es el jitomate. La cebolla. El ajo lo vamos a cortar en dos para que no nos dé trabajo, que se cosa más rápido. Vamos a poner el sartén donde vamos a freír chile, ajo, cebolla. Le agregamos aceite. Le vamos a agregar lo que es el ajo. Revolvemos bien para que no se nos queme el ajo, tiene que dorarse. Ya están dorados los ajos, ahora vamos a agregar lo que es la cebolla. Le vamos a agregar los chiles. Y agregamos el jitomate. Ahora le vamos a agregar una poca de agua. Y la vamos a dejar que hierva. Pues miren, se llevó 2 horas las carnitas y ya están bien cocidas. Las vamos a retirar del fuego. Vamos a sacar las carnitas para que se escurran en esta charola. Ahora sí, las vamos a tapar con un plástico porque la verdad, ahorita hay mucha mosca y como estamos en un lugar descubierto, así que vamos a taparla muy bien. Ya están los chiles y los tomates, vamos a sacarlo para dejarlo enfriar. Vamos a empezar a preparar lo que es el curtido.
Para eso vamos a ocupar lo que es media cebolla nada más. Lo agregamos en el bol donde vamos a prepararlo. Vamos a pelar lo que es el mango. De hecho, nada más vamos a ocupar lo que es la mitad. Ahora sí, esto es opcional, pero sale muy rico este curtido. Le quitamos aquí esta partecita. Ahora sí lo vamos a rebanar en tiras delgaditas. Lo agregamos al bol. Ahora vamos con los habaneros. Todo esto yo ya lo tengo limpio, porque luego dicen que no lavo las cosas. Pero es algo que yo me voy a comer, así que todo lo tengo bien limpiecito. Nada más que para no hacerle el video más largo, no le grabo. Se lo agregamos al bol. Y por último, los limones. Le vamos a exprimir 3 limones. Le agregamos sal. Y ahora sí vamos a revolver bien. Ya quedó listo el curtido, lo vamos a reservar. Ahora vamos a picar un poco de cebolla para las carnitas. Lo vamos a reservar en esta salsera de puerquito, como el que nos vamos a comer. Ya quedó. Seguimos con el cilantro. Vamos a ocupar el otro puerquito para el cilantro. Ya quedó listo. Vamos a preparar lo que es la salsa roja. Le agregamos sal y lo llevamos a moler. Ya tengo bien molida lo que es la salsa. La vamos a vaciar. Esta salsita es una de las favoritas de mi camarógrafa aquí. Le encanta porque está muy rica. Pues mi gente bonita, llegó el momento de preparar un platillo para probar estas riquísimas carnitas. Lo vamos a preparar surtido. Está bien suavecita. Vamos a poner un poquito de curtido en este trastecito. Está muy rico ese curtido, les va a encantar el día que lo preparen.
Ahora vamos a picar una poquita de carne surtida porque vamos a preparar dos taquitos de maciza con cuerito. Así de picado porque no me gusta bien batido. Para mí está muy bien. Miren nada más. Qué tacos bien llenadores. Le ponemos su cebolla, su cilantro. A uno le vamos a poner salsa roja y al otro le ponemos salsa verde. Esta ya no se la grabé porque ya está en el canal. Y no puede faltar su chorrito de limón. Y gente bonita, hemos finalizado este video. Carnitas a la michoacana, a mi estilo. Espero que les guste. Ayúdenme a compartir. Que Dios me los bendiga. Les mando un saludo a toda mi gente bonita de Michoacán. Pues ahora llegó el momento de probar. Están riquísimas. Hasta luego.